En mayo de 2022 tomé la arriesgada decisión de mudarme a Gran Canaria desde Madrid. Dejé toda mi vida en la capital para venir a la isla que tan bien me había recibido. Me hice una idea de lo que esta decisión conllevaba, pero vivirlo es otra cosa. Esta isla es tan pequeña como diversa, y las zonas principales y más conocidas son Las Palmas de Gran Canaria, al norte y capital de la isla, y la zona sur, ya que es la parte más turística. Pero, ¿alguna vez te preguntaste cómo era vivir en un pueblo en el interior de la isla? En esas zonas donde viven los canarios, estos lugares son su historia, su cultura, su lugar seguro. En el centro geográfico de la isla, a más de 500 metros sobre el nivel del mar, entre las montañas, está Valsequillo de Gran Canaria, mi casa, mi pueblo. Hello, mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Y este video es especial porque ustedes ahora mismo están siendo bienvenidos a mi pueblo. ¿A que ustedes nunca se imaginaron que yo vivía en el medio de las montañas en Canarias? Pues sí. Hoy ustedes van a conocer el lugar donde he vivido por un año y cómo ha sido mi vida. Este es mi mirador favorito, por cierto. O sea, ¿se puede pedir más? Por cierto, los traje en la puesta del sol. Nada más que por el paisaje que ustedes están viendo aquí, ustedes me tienen que dar like. Me imagino que viendo este paisaje ya ustedes pusieron me gusta. Cuando buscas Gran Canaria en YouTube para ver algún video sobre esta isla, como la mayoría están enfocados para atraer turismo, pues te muestran los puntos más turísticos de la isla. Los puntos donde más se recibe extranjeros que vienen de vacaciones. En este video vas a conocer un lado completamente diferente de Gran Canaria, y es un pueblo en las montañas. Es donde he estado viviendo y me emociona muchísimo compartir esto con ustedes, ya que el estilo de vida es completamente diferente al estilo de vida de una ciudad o de un lugar incluso hasta más céntrico de esta misma isla. Estamos a 2 horas en transporte público aproximadamente de los puntos céntricos de la isla, por lo cual vivir aquí es todo un reto si no dispones de tu propio coche, además de todas las limitaciones que te supone a vivir alejado del centro. Por ende, acá la renta suele ser más económica que en zonas céntricas. Ubíquense que para salir de aquí, como no tengas un caballo o un carro, pues tienes que coger guagua. Ahora, mira la peculiaridad de este lugar. Te podrás imaginar los mareos que he tenido a lo largo de un año, aunque sea para ir a comprar el pan. Pero si algo bueno tiene es que en pocos lugares se respira como se respira aquí, mi amor. O sea, esa es la parada que yo uso para irme de mi pueblo, es decir, la que cojo para ir a cualquier otra zona de la isla, a las zonas principales, porque vivimos en el campo, vivimos en la loma. Entonces, para ir a Las Palmas, para ir al sur, tengo que ir en dirección allá y parar en Telde y de ahí coger otra guagua. La frecuencia del bus aquí es bastante escasa, pasa cada una hora, hora y media y a veces hasta 2 horas dependiendo del día. Por eso siempre les he comentado el reto que para mí ha supuesto vivir aquí, que estoy muy limitada con el transporte y sacrificas muchas horas de tu día para hacer casi que cualquier trámite si tienes que salir del pueblo. Por aquí solo pasa esta guagua, que es la 13, es la guagua de la que dependo para hacer cualquier cosa. Siempre está este tablero de información que te dice los horarios, los días, cómo varían los horarios dependiendo de los días y festivos. Y esta guagua habitualmente pasa cada una hora, hora y media, y deja de pasar a las 10 de la noche. O sea, 10 de la noche, tu última oportunidad para llegar a Valsequillo. Aquí lo dice, 10 de la noche, última guagua. Hay diferentes puntos de la isla con paradas de taxi, donde se van parando por toda la calle y tú llegas y coges uno para el lugar donde quieras llegar. Hasta ahora mismo había un taxi ahí, ya no está. Creo que, bueno, por ahí lo ven que se va. Alguien lo solicitó. Eso sí, no son muy económicos. Yo he tenido que usar taxi muchísimas veces porque, como vieron, la última guagua que me deja aquí es a las 10 de la noche y a veces estoy en la calle hasta más tarde o me complico por cualquier situación. La guagua pasa cada una hora, etcétera, etcétera. Es que al final me hacen tener que coger un taxi y el precio más bajo que he pagado ha sido 15 euros desde Telde, que está relativamente cerca, hasta aquí. Si te vas al aeropuerto, te vas a otras zonas, puede salirte bastante caro. Así que la única opción es que tengas tu propio medio de transporte. Y claramente no hay una guagua directa desde este pueblo hasta la zona céntrica. Siempre tengo que hacer parada en Telde y ahí, en una estación de guaguas, pues coger otro bus. Comienzan a pasar a las 6 menos 10 de la mañana y la última guagua que viene para mi pueblo pasa a las 10 de la noche. Como pueden apreciar, detrás de mí, para allá, se encuentra otra zona, otro barrio, otro pueblo. La verdad no sé qué zona sea, nunca he estado ahí. La mayoría de estos lugares están situados pues en las orillas de la carretera, bordean la carretera, ya que imagínense construir un pueblo en la cima de esas montañas, o sea, sería una locura. No digo que no lo haya una que otra casita regada por ahí, así que si viéramos esto desde arriba como un ave, veríamos como las casitas todas situaditas pues en el borde de las carreteras y de las calles. Así que si te paras aquí vas a ver varias aldeas, y probablemente si te paras en esas aldeas veas para acá. Y es increíble porque a veces tú dices, bueno, está bastante cerca visualmente. Qué fuerte, hubo un accidente con una guagua, mira. Por allá la traen.
Entonces, voy a usar ese ejemplo para mostrarles cómo se vería esto. O sea, tú pensarías que llegar ahí es bastante cerca. Visualmente tú lo ves cerca, pero no. Para conectarse ahí hay una carretera que bordea toda la montaña y hace que el camino se tarde muchísimo más y que sea de mucho más cuidado. O sea, miren con el cuidado que están trayendo esa guagua y con el cuidado que vienen los carros que vienen detrás. Allá vemos una, allá vemos otra, aquí otra. Aquí otra, todos están conectados por estas calles. Lo mismo, claramente para llegar ahí en línea recta tú lo ves bastante sencillo, pero no. Para llegar ahí supongo que haya que dar la vuelta por todo ese camino para llegar allá. Aquí tenemos esta información de los miradores de Valsequillo y entonces nos informa qué lugares son los que vemos desde justo aquí. El lugar que les enseñaré ahorita se llama Las Vegas, es ese que está allá. Y te dice el nombre de las montañas y todo. Así que no sé si ustedes me sigan en Instagram, pero tengo una foto que a ustedes les encantó, que me la hice en esa puerta. Igual que aquí me hice una con esto detrás. Esta casa es preciosísima. O sea, imagínate vivir aquí y tener esta vista. Amiga, qué envidia. ¿Vieron que Aesthetic es mi pueblo? ¿Cuánta gente puede decir que vive en un pueblo súper Aesthetic? Y sí, la verdad no es que haya muchísima gente, porque en este lugar tú puedes caminar así casi todo el tiempo, menos cuando hay fiestas de pueblo. Cuando hay fiestas de pueblo, ahí sí esto se pone irreconocible y llenísimo de gente. Y en efecto, siempre que hay un evento, feria o fiesta en este pueblo, la verdad es que se llena de muchísima gente y de muchísimo ambiente. Y créanme que son bastantes veces en el año. Aquí están viendo un ejemplo de una de las fiestas más importantes, que es la suelta del perro maldito. Sinceramente, toda una experiencia involucrarse en los eventos culturales de este lugar, porque te ayudan a comprender su historia y su esencia. En uno de los lugares favoritos de mi pueblo, y es la cafetería Dulcería, mami. Creo que es el lugar que más frecuento después de la parada de guaguas, o incluso más que la parada de guaguas. Así que vamos para allá a tomarnos un café. Esta es la típica dulcería de pueblo, con dependientes súper amables y con dulces típicos. El lugar donde vienes a tomarte el café y empezar tu día con la mejor de las ganas. Ahora es cuando más vacío está, claramente, porque es hora en la que todo el mundo está o trabajando o echándose la siesta. Pero es cuando yo vengo para grabarles el video, porque saben que me da pena o vergüenza grabarlo delante de la gente. Literalmente soy la única en todo esto. O sea, aquí está mi mesa y aquí estoy yo. No vieron ustedes cómo está esto por la tarde o cómo está los domingos. Los domingos hay hasta que hacer fila ahí, que sale y todo, para comprar. Esta es mi mesa favorita por las vistas, porque aquí yo me siento, además de que estoy en el sol, que ahora el sol es agradable, en verano no tanto, pero bueno, además de que estoy debajo del sol, tengo unas vistas increíbles de todo el paisaje que me rodea. Hoy me pedí este dulce que es nuevo. Ellos a cada rato sacan ediciones limitadas de dulce. Este nunca lo había probado. Como dato les digo que ayer se celebró aquí en mi pueblo el Día de la Fresa. En Valsequillo se cultiva una fresa exquisita. Había una feria espectacular, regalaban fresa. Además, una amiga mía me regaló un gorrito de fresita. Así que nunca pensé que me iba a mudar a un pueblo donde se celebrara la fiesta de la fresa y mi outfit iba a ser el mejor de todos. Una de las cosas a las que más me tuve que adaptar cuando me mudé aquí es a los horarios de ciertos negocios. Bueno, nunca he venido a esta peluquería, lo voy a tomar solo como ejemplo de que la mayoría de locales de atención al público aquí cierran súper temprano. Les voy a estar mostrando mejor una imagen del horario. Y en general todos cierran entre 2 de la tarde, 3 de la tarde o 4 de la tarde. A partir de ahí, olvídate de hacer cualquier cosa. Así que hay que resolver todos los trámites y todas las cosas bastante temprano. O sea, imagínate venir de Madrid, donde literalmente había negocios que te atendían hasta las 6 de la mañana. Ay, esto soy yo siendo exagerada. Pero bueno, que la mayoría de lugares cerraban bastante tarde. A venir a un lugar donde cierran bastante temprano. Como que tú mismo debes moldear un poquito tus horarios, etcétera. Este es el ayuntamiento de pueblo, la verdad es muy bonito, es arquitectura canaria y pues a mí me gusta, lo veo bonito. Aquí llegas y es donde uno se empadrona y hace pues los trámites correspondientes. Aquí donde ustedes me ven, yo estoy haciendo un esfuerzo muy grande de sacar mi lado más desenfrenado y mi lado youtuber, porque estoy grabando en el lugar donde vivo. Es un pueblo donde no hay tanta gente, o sea, ha pasado una loca gritando así en el medio de la calle y a todo el mundo se le queda como... ¿qué? Entonces pues valoren eso también. Por
por toda la zona se encuentran estos carteles informativos de rutas del pueblo, lugares de interés y tal, pues porque acá la mayoría de turismo que viene es para hacer rutas de senderismo, entonces te encuentras la información en estos carteles. Pero como ustedes han de saber, porque yo lo mencioné en un video anteriormente, los supermercados típicos de las Islas Canarias son los Hiperdinos, son los más baratos, solo lo hay en las Islas Canarias y es donde la mayoría de los canarios compran. Ok. En mi pueblo tenemos el Spar. El Spar pues está en casi toda España prácticamente. Ahora, una cosa que yo he notado es que en los pueblos no hay Hiperdino. Hiperdino solo lo veo en las ciudades, en las zonas más céntricas. El pueblo tenemos Spar. Es bastante más caro, pero es lo que tienes más cerca. De lo contrario, me llevaría casi todo el día a hacer la compra, ya que tendría que ir al municipio vecino a comprar en el Hiperdino. Así que habitualmente compro en el Spar. Así, amigos, dinero o tiempo. Aquí están viendo el pasillo del Gofio. Aprovecho para mostrarles que acá en el Spar venden muchos productos que se hacen acá en Valsequillo, que son típicos de aquí. Es una cosa que agradezco mucho, tener aquí el mismo supermercado productos típicos de mi pueblo, y así los he ido probando todos y confirmo que son exquisitos. Claramente es un mercado pequeño con precios elevados, así yo he preferido el de las frutas, y las frutas que hay aquí en Canarias son bien sabrosas, pero para resolver está bien. Esta gente tiene todo mi respeto y admiración aquí en Valsequillo. Es un chino, como pueden ver, y está abierto hasta las 12 de la noche. Creo que es el lugar que más tarde cierra, así que todos resolvemos en este chino. Estas personas trabajan muchísimo, los admiro muchísimo, y están abiertos siempre y tienen de todo, así que a mí me ha salvado la vida muchísimo. Los quiero, si llegan a ver este video. Estas tiendas me recuerdan mucho a las que había por La Habana Vieja y Obispo en general. Es la misma estructura. Bueno, pedí permiso para grabar aquí dentro. Estuve hablando con la dueña de la tienda, muy amable. Me comentó que su padre fue quien fundó esta marca aquí mismo en Valsequillo en 1966 y ellos la mantienen viva. Y la verdad me parece muy bonito, muy interesante el comercio local. Saben que me encanta apoyarlo aquí en el canal. Y wow, o sea, es que pedazo de tienda con prendas muy bonitas y... pues no sé cómo no había entrado antes. Pues muy amables allá adentro los dependientes de la tienda. Se suscribieron a mi canal. Así que un saludito si ven el video. Para mí esto es casi que lo más centro del pueblo, porque la guagua te deja justo allá y sigue su camino por esta calle para los otros pueblos que quedan hacia allá. Aquí atrás tengo la iglesia parroquia, que se las voy a mostrar por dentro ahora. Se fundó en 1903, muchos vecinos participaron en la obra, no lo dudo, porque aquí los vecinos están muy involucrados con todo lo que sucede en el pueblo. Vamos a entrar, vamos a verla por dentro. Es arquitectura canaria. Las personas que viven en todas estas casas definitivamente son las más afortunadas, porque imagínate tener vista para allá todos los días de tu vida. ¡Wow! Siempre me da miedo cruzar esta calle precisamente por eso. Una de las actividades que más destaca en Valsequillo es hacer rutas de senderismo. Por acá empieza el camino de una. Hay muchísimas guías. Te vas encontrando guías en cada punto. Bajas por aquí y el camino pues se adentra en la montaña. Es súper interesante. Yo nunca lo he completado, pero sí lo he caminado bastante. Pero ahora voy a bajar para que ustedes vean cómo luce. No me voy a meter definitivamente. Cuando te digo que estoy rodeada de montañas, te lo digo en serio. O sea, vivo literalmente en el medio de unas montañas. Y no sé si en otro punto de acá de mi pueblo puedo encontrar un lugar que ejemplifique lo que les voy a decir. Este es el que me sé, quizás no es el mejor de todos los ejemplos, pero es un ejemplo práctico para mostrarles que los canarios tienen muchísimas construcciones que nacen de la montaña. Vendrían siendo unas cuevas o algo así. Muchos de ellos en el pasado vivían en cuevas. Actualmente se usan para graneros, almacenes o cual sea el uso que le den, pero es súper interesante cómo supieron aprovechar el hecho de que es una isla muy montañosa. Aquí lo podemos ver nuevamente, cómo esto sale precisamente de la montaña. Sí, aquí hay una finca y como estoy entrando yo, una desconocida, todos estos perritos huelen que hay alguien entrando aquí, así que empiezan a ladrar. Espero por el amor de Dios que a ninguno le dé por salirse de donde lo tiene.
Esto sinceramente parece de película. Bajando por aquí, llegamos justo a unirnos al camino de senderismo. Puedes ir en aquella dirección o en esta dirección. Y miren qué paisaje. Ya está cayendo el sol entre las montañas y se vería preciosísimo desde aquí. Una de las cosas que a día de hoy, siempre que lo pienso, me impresiona muchísimo es pensar cómo conectaron esta isla. Ustedes no tienen una idea de lo altas que pueden llegar a ser estas montañas y de lo difícil que puede ser pues acceder a cada punto de la isla. Ok, ahora hay carreteras que te conectan bastante fácil, incluso hay puntos a los que se puede llegar solo con coche o pasando mucho trabajo, pero yo pienso como siglos atrás los aborígenes lograron conectar entre toda la isla. Es muy muy interesante. Tengo que decirles que Valsequillo es el lugar más seguro y más tranquilo en el que he vivido literalmente en toda mi vida, contando incluso Cuba. Es un lugar que es, o sea, la paz, la tranquilidad, la seguridad que tú sientes caminando por estas calles es inminente. Nunca he tenido absolutamente ningún problema aquí. Nunca me he sentido insegura, ni siquiera de noche, altas horas de la madrugada. Claramente casi nunca he salido a esa hora, pero ni incluso las veces contadas que he salido me he llegado a sentir insegura, ni de día ni nada. Claramente, como es un pueblo tan alejado, la mayoría de la gente que está aquí pues es con un propósito, o vives aquí o vienes aquí a hacer algo, pero creo que eso pues aporta y apoya a que nos sintamos tan seguros. Y en general pues casi todo el mundo se conoce, claramente es un pueblo, o sea que la probabilidad de que te pase algo malo aquí pues es bastante baja. Y yo lo he notado todo este año y lo agradezco muchísimo porque ha sido mi lugar seguro, literalmente, pues desde que vivo aquí, donde me refugio y donde me siento acogida, tranquila, segura. Eso sí, me he tenido que entrenar para subir bastantes lomas. Ahora te traigo al bar del pueblo. Este lugar es, yo creo que el punto de encuentro de Valsequillo. Este es el epicentro de la vida de Valsequillo, diurna, nocturna, infantil, adulta, la que sea. Aquí todo el tiempo hay alguien, mínimo, no sé, 5 personas. Gracias. Así que me he pedido un Baileys para presentar esta sesión. O sea, miren las raciones tan generosas que te sirven aquí. Cuando pides un Bailey, cuando pides cerveza, cuando pides vino, estas son las raciones. Esto solo y únicamente lo he visto aquí. En ningún otro lugar que he ido en el mundo he visto que te sirvan estas cantidades. Aquí tenemos un plato típico canario. Amigos, esto es la vida misma. De todos los platos canarios que he probado, mi favorito, perdónenme si el de ustedes es otro, pero el mío es este, que se llama queso frito. Y este, que claramente no podía faltar, es mi favorito desde que lo conocí. Comer aquí suele ser bastante barato, mi cuenta nunca pasa a los 10 euros y siempre hay personas jugando dominó. Es algo que me acerca mucho a mis raíces. Se va poniendo el sol en las montañas de Valsequillo y yo solo puedo apreciar el lugar tan hermoso por el que he vivido durante un año. Definitivamente tengo que confesarles que mientras grababa este video sabía que era mi último día en Valsequillo y lo menos que podía hacer era dedicarle este contenido. Gracias por acogerme, gracias por enseñarme, gracias a todas las personas que conocí, gracias por permitirme vivir esta experiencia. Mucha gente vive en New York, mucha gente vive en Madrid, pero no todo el mundo puede decir que vivió en Valsequillo, no todo el mundo vivió en las montañas de Canarias. Y a partir de este video estaré comenzando una nueva etapa en mi vida, así que si te quedas aquí vas a ver todo lo que va a estar pasando. Nunca es un adiós, siempre un hasta pronto. Nos vemos en el próximo video, estoy segura que les va a encantar.